Mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues estamos en la ciudad de Guadalajara y sus alrededores, ya que vamos a hacer, pues obviamente, como las rutas en las ciudades, los imperdibles de pues estos lugares. Y quiero presentarles aquí a nuestro amigo Abraham de Por Puro Gusto. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, vamos a dar una vueltecita para probar un poquito de todo, de las cosas que deben de probar cuando visitan Guadalajara. Claro, por supuesto. Y también nos encontramos con nuestro amigo Miguel Chávez de La Vaquita. ¿Cómo estás, amigo? Bien, mi chiche, aquí nomás vamos a hacernos tipo pueblo. Vamos a echarnos unos taquitos acá en el tianguis y todo, y a ver qué más probamos, ¿no? Claro. Oye, ¿por qué traes una cerveza en la mano? Por la culpa de estos. Por la culpa de estos dos. Pues vamos a empezar una ruta aquí en el tianguis. Platícame, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a comenzar probando la tejuichela, que es muy característica de acá. Bueno, el tejuino es muy tapatío. Ajá. Y vamos a comenzar con la tejuichela. El señor no puede vender cerveza, por eso nosotros trajimos la cerveza. Bueno. Oye, ¿y también le puedo echar mezcal? También le podemos echar mezcal. Yo traigo mezcalito y vamos a probar. El chiste es empezar el día con ánimos y con ganas. Así que, Miguel, ¿listo para...? Pues listo. Pues ya sabes que no como mucho, pero mira. Listo para ver dónde terminamos. Así es. Vale, pues vámonos, vámonos. Bueno, amigos, pues ya nos encontramos ahorita aquí en Los Tejuinos, que de verdad, tan solo de verlos, se antojan bastante. Es una de las bebidas pues tradicionales que lleva muchos años pues en toda esta parte de Jalisco. Y el día de hoy ya hemos probado la de cerveza y el natural, pero falta la de mezcal, ¿no? Uno con mezcalito, ¿ah? Claro, una con mezcalito. Oye, amigo, platícame un poquito acerca de pues cómo sale lo de la tejuichela y pues que la gente traiga aquí su... Si se lo quiere echar con piquete, ¿no? Básicamente, en las fiestas y en todos los eventos siempre nos piden tejuichela. Puede ser tejuino, cerveza, lo que ustedes quieran. Pero aquí en Itangui se hizo famosa porque una señora trajo su cerveza y se la servimos. Y de ahí ya todos empezaron a ver la cerveza. Aquel amigo ya habíamos tenido contacto con él. Y pues eso fue lo que nos dio más a conocer la tejuichela, básicamente. Pero en este caso, con mezcalito aquí te lo dejo para que lo... Ya tengo aquí mi tejuino con mezcal. ¿Tú ya lo has probado con mezcal? Con mezcal no, Cheche. Te fuiste a lo grande. No, o sea, pues es que normal, mezcalito. Con chelita y checheza con mezcal. Me imagino que con tequila de saber también es sabroso. Sí. ¿No? Pero mientras, a ver, provechito. Pruébalo, amigo. Pruébalo. Con mezcalito, de verdad, y me das tu opinión. Ah, no, sí. Ese tonito de mezcal, sí. ¿No? Pues amigos, aquí empezamos con uno de los imperdibles y definitivamente aquí en el mercado, ¿cuál es esta colonia? Es la colonia Constitución. Colonia Constitución, pues vamos a empezar, imperdibles de Guadalajara y sus alrededores. Ya estamos en otra parada, que es otra parada obligatoria de tianguis, ¿verdad? Como para botanear. Oye, Miguel, ya que probaste ahorita los cueritos, ¿y más qué tal te parecieron? No, bro, me enamoré. Dicen que cuando pruebas la primera mordida, sacas el sabor, pero saqué el sabor de volada que no sabía a vinagre. ¿Y tú, Chichi? ¿Cómo lo probaste? No, la verdad es que a mí me encantaron. Yo soy mucho, precisamente, de patitas de vinagre, porque patitas en escabeche a mí me encantan bastante. Pero ahorita que tienen así todo... Una variedad. Lleno de cueritos, patitas, oreja, tienen de todo un poco. Créanme lo que es como el paraíso para mí ahorita. Sinceramente, ya lo probamos, pero pues me voy a echar otro cuerito más. Mientras, una orejita. Ya está. Lo rico es que te la dan aquí preparada. Te lo prepararon, chilito y limón. Chilito, limón. Y a botanear se ha dicho. Riquísimo. Ya saben, una parada más aquí en el tianguis Constitución. Pues las orejitas, patitas en escabeche. Un provechito. Nos vemos en el siguiente.
Y bueno, amigos, ya nos salimos un poquito del tianguis, ¿no? A una cuadrita del tianguis. Una cuadrita del tianguis. Estamos aquí, seguimos aquí en la Colonia Constitución y hemos llegado a unos taquitos. ¿Cómo se llaman estos tacos? Tacos El Ranchero. Tacos El Ranchero. ¿Qué es lo que tienen aquí? Hay labio, carnaza, adobada y fines de semana, sábados y domingo, hay birria. O sea que hoy nos tocó birria. Hoy nos tocó suerte. O sea, ya saben, igual otra parte que pueden venir aquí si vienen al tianguis a hacer sus compras o simplemente a conocer, porque me imagino que mucha gente ha de venir por lo del tejuino, ¿no? Va a venir a ver también, a conocer. Entonces, pues dicen, aprovechan y se dan una vueltecita acá. Mientras, pues yo voy a dar... Nada más que en estos taquitos que madruguen porque se acaban se temprano. Se acaba temprano. ¿A qué horas más o menos andan acabando? Más o menos como a la una, fines de semana, entre semana a las 12 más o menos. Mediodía, una de la tarde, ya no van a encontrar. Así que hay que venir tempranito. Miguel, ¿qué te parecieron los taquitos? No, hombre, bro, riquísimo. Riquísimo, riquísimo, de verdad. Ah, muy bueno. A mí lo de carnaza me gustó. Sin duda una parada obligatoria si vienen a la... Sí, una buena por la costa, nada más el miércoles cierran. Vamos a seguir con nuestros taquitos y nos vamos al siguiente lugar. Y bueno, mis amigos, pues continuamos con los lugares imperdibles, pero ya nos alejamos un poquito, como a una hora de camino, ¿no? Más o menos, amigos. Una hora, 15 minutos de Guadalajara a Tepatitlán. Tepatitlán de Morelos. Oye, platícame un poquito aquí de este lugar. Ve, aquí venimos al tianguis de los domingos. Ajá. Aquí una parada obligada son las tostadas. Las tostadas de Tepa. Hay unos chamorros buenísimos aquí a la vuelta. Vamos a ver si alcanzamos. Los chamorros están deliciosos y mira, pues también nos tocó un tejuinito. Lástima que ya se me acabó el mezcal, ¿verdad? Ahorita conseguimos un mezcalito. Oye, Miguel, ¿qué compraste? Pues es que me dan de probar. me dan de probar. Digo, gracias, señor. Dice, ya está bien, gracias. No, o sea, no me voy a agarrar también tantito y lo voy a comprar. Venimos de probar curitos, ¿verdad? Sí, pero pues hay que probarlos. A ti tú no probaste estos curitos. Sí. Es que sí me gustaron. ¿Tú, Abraham? Una probadita, a ver. No, la mera verdad sí me gustaron a mí, bro. Están bien suavecitos. Bien, bien suavecitos. Una tostadita, ¿no? Yo así solitos me los echo. Bueno, pues ya estábamos aquí luego con los cueritos. Y pues ahorita vamos a ver si todavía alcanzamos tostadas, ¿no? A ver de qué alcanzamos, porque claro, normalmente son 26 sabores. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Vamos! Ahora, mis amigos, ya nos encontramos en el próximo lugar. ¿Qué son? Las tostadas de aseñor o las tostadas de carne frías de Tepatitlán. De carne. Y aquí nuestro amigo Miguel ya le entró. ¿Qué tal están, amigo? Chulada, ¿eh? Tú que me conoces muy bien, yo no soy de mucha tostada, brother. Yo soy más de taco. Pero me enamoró. Y acabo de probar la habanero. ¿Quieres probar la habanero? No está tan rica. Rica, es una botanita. No, hombre, y es que el sabor, por ejemplo, la habanero es un picor muy levecillo. Ligerito, ajá. Solamente te va incrementando, pero con una agüita se baja. Con una agüita 10. No, y luego, si te fijas, ahorita llegamos medio tardezón y está lleno. De todas maneras, está lleno de gente. ¿Cómo lo viste este, bro? ¿Y este? Creo que ahorita me gustó más este. Sí, ajá. Esa. ¿Más o menos cuántos sabores tienen? 26. 26 sabores. Sabores empiezan desde las 7 de la mañana. O sea, a las 7 de la mañana están comiendo tostada, brother. Sí. ¡Wow! Yo pensé que era todo lo contrario, ¿no? O sea, imagínense, a una hora y cuarto, hora y media de la ciudad de Guadalajara, se pueden venir a dar una vuelta aquí al mercado, aquí a mi de Tepatitla. ¿Cada cuándo se pone este mercado? Los jueves y los domingos. Jueves y domingos. Jueves y domingos se pueden venir a echar aquí sus tostaditas. Y no nada más solo eso, ¿eh? Porque ahorita vamos a probar todavía más cosas. Así que, vamos al siguiente. Nos va a faltar estómago. No problema. Estamos ya en la última parada aquí, Tepatitlán. Tepatitlán de Morelos, Jalisco. De Morelos. Siempre se me cuatrapean los nombres de la ciudad. ¿Puedes decirle Tepa de cariño? Tepa. En Tepa. La cosa que también hay en Veracruz, otro Tepatitlán. Otro Tepatitlán, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero aquí de Morelos y allá de Veracruz. Entonces, esta es pues prácticamente nuestra cuarta, quinta parada. Ya ni me acuerdo cuántas vamos. Pero pues vamos a seguir aquí con un chamorrito que digo, ¿qué chamorrito es? Chamorrón. Es un chamorrón, lo que sabe cada quien. Ahorita que lo pruebes, ¿eh? Pero desde que lo trajeron, la carne jugosa. Una de las cosas que me di cuenta, yo no la había probado así como con jugo. Ajá. ¿Pero qué es? ¿Jugo de carne? Es como el consomé. Como el consomé con el que preparan el mismo chamorro. Ajá. Es como que quedara... Es,
muy tradicional casi todos lados que venden aquí chamorro en Jalisco, que tenga su consomé de chamorro. Claro. Es que, por ejemplo, yo chamorrito lo he probado más como tipo carnitas. Ajá. Yo estoy más acostumbrado a ese estilo, así sequito. Que es más seco, sí. Pero este tiene su jugo con, pues, una salsa, ¿no? De adobo prácticamente. Y bueno, pues así, provechito para la cámara. Provechito ustedes. ahí al pasar el plato. Me voy acompañado con una cervecita. Una heladita, ¿eh? Muy bueno. Está buenísimo. Está muy rico. Jugosita, la carne se deshace en la boca, el saborcito de la carne. Y bueno, amigos, pues, Chamorro, bueno, ¿cómo se llama el lugar? Chamorro Los Jáureguis, está en Tepatitlán de Morelos, justo al costado de las letras, de las maxiletras de Tepa, y a un costado de la parroquia, no tiene pierde. Bueno, vean. Los traguitos aquí también. Gracias. Se agradecen los regalos. Ojalá haya más regalos de esos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya hemos hecho otra parada, una clásica que no puede faltar, pues que son las tortas José, las tortas ahogadas famosísimas de la bicicleta, y obviamente, pues si vienes a Guadalajara no puedes perderte estas delicias, porque en serio son unas delicias. Miren, cheque nada más, qué riquísima aguadita, pues claro, ¿no? Como en bolsa, como debe de ser, pues aquellos que casi siempre vamos así con prisas, pasas por tu torta ahogada y obviamente pues la practicidad de la bolsita para llevártelo mientras vas camino al trabajo o a cualquier lugar. Mientras, provechito. Qué delicia, amigos, qué delicia, en serio. Y otra de las cosas que tienen aquí es que no solamente encuentras tortas, sino también taquitos dorados, taquitos de papa, y todos los puedes bañar en la salsita. O no, Pati, aquí está con nosotros Pati. ¿Cómo de hecho, estás, Pati? Pueden ser taquitos ahogados. De hecho, esa es otra de las características aquí en Jalisco. Le llamamos taquito a lo que en otros lugares le conocen como la quesadilla. Los hay rellenos de papa, es como un totopo, vaya. Entonces usted no puede dejar de comer un taquito con carne, con costilla. Pídete un pedazo de costilla, que le muerdas, que te ponga un pedazo de riñón con carnita. No, es algo riquísimo. Ay, bienvenido. Riquísimo. Muchas aquí gracias. Aquí acabamos con bigote de chile. De chile. Pues amigos, vamos a seguir disfrutando acá de las delicias que podemos encontrar en la ciudad de Guadalajara y obviamente sus alrededores. Y como les dije, un imperdible más en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, mis amigos, pues ya nos encontramos en otro lugar. Seguimos aquí con nuestro amigo Abraham y hemos venido a las tortas locas y calientes. O también conocidas como las tortas del Atlas. Las tortas del Atlas. Uh-huh. No, hombre, o sea, y de verdad son unos tamaños aquí. Ya dividimos la tortita en tres, pero ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal está? Buenísima, de verdad. Pues aquí pierna y lomo. Ajá. ¿Así? Eso. Y pues ahí les van echando la mayonesa y la lechuga y de todo un poquito. La mostaza. No, hombre. Pero sí, y literal, sí están bien calientes. No solo el nombre, ¿eh, Cheche? Haz en honor a su nombre. Nombre. Y el sabor, con la mostaza, el juguito que le da, ¿no? Da un contraste. La lechuga también. Sí, lo fresco de la lechuga te le cambia mucho el sabor. Todo se complementa. Pues amigos, ya saben, si vienen a Guadalajara igual, Mercado San Juan de Dios, tortas locas y calientes o las tortas del Atlas. Mientras, nosotros vamos a intentar acabar esto y nos vamos al siguiente lugar. Seguimos aquí en el Mercado San Juan de Dios y hemos venido al mejor ramen de Guadalajara. Sí, que dicen que es el mejor ramen de Guadalajara, el ramen de Junichi. Que de repente, como que no es como muy normal, ¿no? Encontrarte un ramen en un mercado. Más que nada, creo que el ramen viene siendo
pues algo como muy selectivo, ¿no? De algunas cosas. Ajá, sí, sí, sí. Que creo que es más de los gustos que se van adquiriendo. Y bueno, pues aquella gente que le gusta experimentar nuevos sabores. La verdad, yo soy súper fan de Roma. A mí me encanta. Y pues qué mejor que con un sabor y sazón sí. japonés, ¿no? Ajá, nos encontramos que el chef Sammy, su mamá es japonesa. Y nos contaba que sus hijos y su nieto también son japoneses. A ver, síguenos platicando un poquito más de este lugar, en lo que yo creo. Sí, y haz de cuenta que lo encontramos en el mercado San Juan de Dios, en el área de comida. Y pues lo que sea de cada quien, es un personaje el chef Sammy. Siempre es amable, te atiende súper bien, cualquier cosa que necesitas, te explica. En una ocasión nos tocó venir y le decíamos que batallábamos con los palillos. Y él nos enseñó de con esta cosita, con el cartón, a enredarlo y te haces como unos palillos de práctica. Ajá. Sí. Al final tú lo disfrutas como tú quieras. Sí, 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 lo puedes comer como sea. Como sea, ajá. Pero pues se disfruta más comiendo con palillos, sí. Los sabores, para que no se contaminen. Que igual, si viene la gente, que sepa que pues, se lo come con la cuchara, piden un tenedor, como quieran. El chiste es disfrutar la comida. Y con un calpico. Un calpico, a ver, ¿este de qué nos dijo? ¿Que era de frutos rojos? Creo que era de frutos rojos, ajá. Con menta. Es una jarra. Ah, qué delicioso está. Sí, está muy la verdad, rico. Qué riquísimo está. Pues amigos, ya saben, igual otro imperdible de aquí de Guadalajara, sabores diferentes, sabores y texturas diferentes. Sí. Pues aquí con una mezcla de comida japonesa. Con mexicana. ¿Ah? Así que pues continuamos nosotros visitando más lugares aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara. Bueno amigos, pues esta cápsula del video no es tanto de comida, pero pues en esta ocasión vamos a compartir el trabajo de unos maestros artesanos, porque pues nunca deben faltar las artesanías cada que visitamos algún pueblo, alguna ciudad. Y en este caso quiero presentarles aquí a mis amigos de Pieles Alcalá, Fernando y ¿cómo se llama? Eduardo Alcalá. Y don Eduardo Alcalá, que pues prácticamente son los maestros artesanos que hacen unas piezas muy, muy impresionantes. Pero a ver, platícame un poquito, Fer, del trabajo que ustedes hacen. Ok, mira, todo el trabajo que nosotros hacemos es completamente hecho a mano. Es, en, digamos, dentro de la rama que nos conocen es la talabartería y la subrama es la marroquinería, que es el cincelado, que es este de aquí. Todo este cincel se hace con cinceles de diferentes tamaños, se va golpeando la piel y se va logrando las diferentes formas. Digamos, así algo rápido de explicarte del trabajo, mira, de esta forma nosotros compramos la piel, así al natural. Ya nosotros con los moldes que tenemos, que hemos sacado de diferentes tamaños, vamos sacando la forma de las piezas. Ya posteriormente, ya con el corte se hace el grabado, se les va poniendo su forro, digamos como esta, ya está pintada, ya tiene sus forros, ya está, digamos, avanzada. Aquí todavía le falta un retoque, falta darle una parte del tejido que también es hecho a mano. El retoque, mira, así es como más o menos va a quedar. Le falta su retoque y le falta darle su acabado. El acabado, que es el que le da el brillito y la protege, que digamos ya queda así. Si checan la diferencia, este se ve un poco cenizo, le falta así como el colorcito, no tiene tanto color, y ya en esta ya tiene el acabado, el brillo. Y el acabado que utilizamos nosotros, si le cae agua no le pasa nada, aparte de que le da el brillo, le protege la piel. Y bueno mis amigos, pues como no solamente es comida la parte que queremos compartir, sino también nuestros amigos artesanos, pues ya saben, toda la información va a estar ahí en el video, en la descripción, para que los busquen, para que pues lleguen a ver todos los trabajos tan bonitos que tienen en piel. Y pues si quieren uno, se puedan contactar con ellos y pues ya se les encargan, ¿no? Claro, sí. Toda la República y fuera del país también. Y fuera del país también. Sí. Así que amigos extranjeros, si llegan a ver y también alguna de estas les gusta, pues ya saben, hasta su casa puede llegar pues alguna de estas artesanías hechas aquí en Guadalajara, Jalisco. Así es. Así que vámonos ahora sí al siguiente lugar. Y bueno, mis amigos, pues ya ha caído la noche y seguimos aquí con nuestro amigo Abraham. ¿Cómo estás, amigo? Pues venimos ahora por unos dogos. Le cambiamos. Sí, ya prácticamente este pues es nuestro último lugar para visitar. Nuestro cierre. En toda esta ruta que hemos hecho aquí en la ciudad de Guadalajara y sus alrededores, que ha sido
La verdad, muchas, muchas gracias por las recomendaciones. Y oye, platícame un poquito acerca de este lugar. ¿Qué es lo que tiene? Fíjate, estos logos a mí se me hacen súper diferentes. Para iniciar, el panecito es un pan artesanal, más vaporoso, y la salchicha es hervida. Salchicha botanera, lleva doble salchicha y también te le ponen una cebollita que va picada con chile serrano y una espolvoreada de sal que le da muchísimo sabor. Y pues para que vean que venimos a comer prácticamente de todo. Y luego se antoja con el clima, ¿no? Sí, ahorita un acaba de calientito. Caer una tormenta, pero ahorita pues el calorcito y el olorcito ya me está llamando. Sí. Así que pues vamos a pedir aquí, ¿cómo se llaman? Dogos Manuel M. Arias. Así que amigos, pues llegamos a este lugar, nuestro último lugar, y a degustar este lugar. Ya estás, amigo. ¿Tú cómo te lo echas? ¿Igual cochilito? No, así, así normalito. Así normalito. Bueno, así, vamos a probarlo primero así. Y ya sin ponerle nada ni nada. Para todo el sabor. O sea, cheque nada más el logo, la cremita. A mí lo que me llamó mucho la atención es el olor, ¿no? El olorcito del pan luego te da... Te llama. O sea, no le meten como el clásico medianoche, un panecito como artesanal. Te digo, está como esponjoso, vaporoso. Suavecito. Chito, amigo. Salud. Está muy bueno, ¿no? A veces es un poco difícil de explicar cómo algo tan sencillo tiene mucho, mucho, mucho sabor. El tote de la crema, como le dices, la salecita hay que le echar en el momento, realza bastante. Y la cebollita con el chile picado. Sin duda, creo que este último imperdible me estuvo de lujo. Y bueno, ya en el video sé que me van a echar muchos comentarios. Te faltó ir a este lugar, te faltó ir a probar esto, pero para eso podemos hacerlo en otra visita. Podemos regresar, que nos pongan como que todos los lugares. Claro, ahí échenos las recomendaciones. Pues obviamente para ir. Para ustedes, ¿cuáles son los mejores lugares? Uno que viene de visita a Guadalajara tiene que conocer sí o sí, ¿no? Sí. Y también los que vivimos aquí en Guadalajara, hay ocasiones que no conocemos todos los lugares. Ah, fíjense. Y no está de más, Todo. Pues bueno, ahorita vamos a disfrutar de nuestro dogo. A ver si nos echamos. Yo creo que sí me voy a echar. Yo otro, sí, yo creo que sí. Y pues ahorita nos despedimos y le damos toda la información pues, de los lugares que hemos estado visitando todos estos días aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, mis amigos, pues hemos llegado al final del video. Pues terminamos precisamente aquí en los Dogos Manuel M. Arias. Oye, amigo, pues ahora sí que platícanos de ti, de tus redes sociales, para que la gente conozca pues, tu canal y todo. Platícanos. Pues fíjate, en Facebook tengo la otra página que se llama Por Guadalajara, donde constantemente estoy subiendo... Pues cosas como de la ciudad y de comida, pues por puro gusto. Por puro gusto, todo pegado con Z. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en todos lados. En todos lados. Así que ya saben, amigos, ya se van a estar ahí etiquetado pues para que lo vayan a buscar. Y ya sea que vengan de visita aquí a la ciudad de Guadalajara y pues, no, si no saben qué comer, sí. Pues ahí va a haber muchas opciones. Ahí hay, o que me manden un mensaje y con muchísimo gusto les hago ahí un listado. Un listado. No, pues perfecto, ya saben, amigos, el canal de nuestro amigo Miguel de la Batita. Le cayó algo pesadito, entonces se quedó a descansar en el hotel. Ya no nos despedimos en el video de él, pero pues también ahí voy a estar dejando su canal, La Vaquita, para que pues también vayan a checar. Él normalmente está haciendo recetas de comida para abrir negocios, impulsa a abrir negocios. Entonces ahí también, si tienen ganas de abrir un negocito, ahí tienen la opción. Ahí tienen la opción de checar el contenido de Migue. Así es que, amigos, de todos los lugares que visitamos, pues van a estar ahí apareciendo sus datos, redes sociales, para que ustedes chequen y el día que quieran irlos a visitar, pues también. Y por supuesto, amén. Coméntenos qué lugares nos faltaron por visitar, por probar, porque yo sé que va a haber muchos, ¿no? Sí, que y pues una... Te faltó una, aquí, te faltó allá. ¿Otra visita? Porque en una segunda parte de los imperdibles de Guadalajara, ¿no? Sí. Así que, mis amigos, pues, nosotros nos vemos en el próximo video, esperemos que en otra ciudad, para seguir conociendo más de nuestro amado México y sobre todo, pues, su gastronomía, ¿no? Sí, es donde conoce uno donde mejor conoce la ciudad, ¿verdad? Así que nosotros nos vemos hasta la próxima. Chau.